¿Cómo sale de la niña? No, 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 el hecho de decir te quiero cantar, papá. Ah, a los hace como 2 años y medio me dice, queremos, quiero hacer lo que tú haces en la televisión. Así de plano. Y le digo, no, lo que yo hago en la tele tú no lo vas a hacer. Por diferentes causas, ¿no? Sería muy difícil poderte explicar a los papás, pero uno sabe que no es correcto que ella trate de hacerlo dentro de su papá. Y entonces me dice, digo, no quiero que estés en eso. Ya pasó el tiempo. Luego mi esposa me dice, oye, ¿sabes qué? La niña insiste en que quiere hacer lo que tú haces. Dale oportunidad de que vaya metiéndose ahí en algo, a ver, haciendo sus pininos. Sí. Y le dije, bueno, luego lo veo. Y un día estaba en la casa, que es la casa de ustedes, y me dice, papá, pues yo quiero hablar contigo porque quiero hacer lo que tú haces. Así, ¿ah? ¿Cómo qué? Y me dice, quiero cantar. Pues canta. A ver si ya tú cantas bien. Luego el casting ahí. ¿Qué canta? Puso una canción ella en YouTube, y como yo estaba sentado y ella estaba aquí parada, aquí tenías a 20 centímetros, perdías tu voz perfecta, y cuando empieza a cantar. ¿Cuál cantó? ¿Te acuerdas? No, no, no te acuerdas. ¿Qué canción era la que me cantaste ese día? ¿Ni te acuerdas? No, de la que estaba de moda en ese rato. No sé, y que... La voy escuchando, y cuando la escuché me sorprendió lo entonado, la calidez de su voz, o sea, todo me transmitió en una cosa de 30 segundos. ¿Y a poco no la habías escuchado antes, así, con tanta atención? Cuando ya me cantó aquí, haz de cuenta que yo recibí en 20 segundos, en 30 segundos su voz, todo lo que sentí, y mi mente... se fue a grandes ligas. Digamos que en un minuto yo ya estaba pensando en Mafer arriba de un escenario grandote, y dije, pues, ¿por qué no? La niña puede llegar a eso, y yo estoy en el medio y sé más o menos cómo, si hago artistas con otras personas, ¿por qué no hacerlo con mi hija? Y la verdad es que sí había pasado por mi mente la intención de apoyar a ciertos muchachos. Pero te pasan en la vida con las sorpresas de que cuando confías en alguien, regularmente, te queda mal. Y el dinero es muy feo, porque cambia realmente las personas. Y ya dije, no, ¿sabes qué? Pues ahí sí lo voy a hacer. Y ahí hablé por teléfono con Chuy Núñez, que es el productor musical de los discos míos. Y le dije, quiero que escuches algo. Y grabé a Fernanda y le pasé el audio a Chuy Núñez, y Chuy me dijo, canta bien bonito, registra muy bien. ¿Cómo ves si le hacemos algo musical? Y me dijo, va, me interesa, yo creo que sí podemos hacer algo padre. Sobre todo en el mercado no hay nadie de su edad. Y vimos más cosas positivas que negativas. Y entonces, no hay nadie de su edad, y no hay nadie con los temas que no sean cover. El material original. Inédito. Inédito. No hay un artista de la edad de Mafer. Digo, a lo mejor sí hay, pero están en otra parte que no es justamente Monterrey. Y luego ahí le dije a Chuy que iba a escribir unas canciones, Él empezó a poner la música y me empezó a rebotar los temas ya musicalizados. Y fueron muy buenos temas. Entonces, ¿estos temas del disco de Mafer los pensaste después de escuchar la Mafer? ¿O ya tenías escrito algo por ahí? No tenía escrito nada. Nada. Cuando la escuché a ella fue cuando empecé a pensar en los temas que debía cantar ella. Ella debía cantar canciones de niños. Sí, claro. Sí. No tanto para niños, sino que la música la pudiera escuchar un adulto y también le gustara el adulto. Y empezamos a crear Princesa Moderna. Y me gustó Princesa Moderna porque ya empecé a pensar en Mafer como un concepto. Ya la idea un poquito más concreta. El perfil,
ya tenía yo a la princesa moderna, pero del pop. Y luego me ocurrieron temas como el de la luna, y luego el de las olas, y luego una canción que más o menos me puse en los zapatos de un niño de su edad, y me acordaba que en esas épocas ya los chavitos buscaban a las chavitas, a las niñas, y le hice el tema de No Tengo Edad. Y luego hicimos... ¿Qué fue el que salió en la novela? No, sí, no, no. Ese es Mi Mejor Amigo. Mi Mejor Amigo. Esa canción, bueno, sí es un tema así medio balada, pero en ese tema de Mi Mejor Amigo, un día que terminamos una grabación, un amigo, Francho Alemán, me dice, oye, tengo una canción que quisiera ver si te interesa. Y agarró la guitarra y me empezó a cantar Mi Mejor Amigo. Y cuando la escuché le dije, no, sí, esa canción es mía. Pero esa canción él la había escrito porque falleció su papá. Mm. Entonces me gustó tanto la canción que le dije, ¿sabes qué? Sí, yo me quedo con esa canción, dámela. Y me la dio para el disco de Fernando, Fernando la canta. Y fue el tema que se mandó a la disquera para ver si les interesaba en la telenovela. Y los productores de la telenovela, Lo Que La Vida Me Robó, la agarraron. Y ese fue un... como cuando nace el niño que dices, traía torta debajo del brazo. Nace el disco y esa es la torta debajo del brazo. El tema de Mafer fue muy rápido. Fue en 3 meses, después de 4 meses, después de que arreglamos con la disquera, ya el tema de Mi Mejor Amigo estaba en una novela nacional e internacional. Era Estados Unidos y es una novela con... Oye, ya, ahí no tuvo nada que ver que era hija de Chavana, todo. Eso fue cosa de disquera. Nada que ver. Ahí fue la disquera el tema. De hecho, cuando fui a la disquera a ofrecerles el material de María Fernanda, me siento con la persona que me atiende, que eran grandes amigos desde antes, porque ya habíamos tenido acercamientos para que fueran ellos mi disquera por los temas de Puro Licenciado y El Rey del Privado. Tuvimos como 7 entrevistas con ellos y nunca pude arreglar yo con ellos. Pero fueron a quienes acudí porque tuve un poquito más de confianza. Y porque el destino te va poniendo caminos que a lo mejor tú no buscas, pero que te los pone ahí. Y algo me dijo que debía ir con ellos. Fui con ellos y cuando escucharon el tema 3, escucharon Yo Soy Mafer, y luego escucharon Princesa Moderna, y luego escucharon Luna. Cuando escucharon el tercer tema, pararon el CD y me dijeron, no hallaba cómo decirte que no me interesaba tu disco. Que eres Chavana. Y decía yo, Chavana, le decía Chavana, ¿cómo le digo a Chavana que no nos interesa su disco? Claro que ellos no lo habían escuchado, pero sabían que llegaba el papá con un disco de su hijo, y como regularmente pasa, llegan materiales de las disqueras. Mira a mi hijo y lo escuchas y... De alguna forma estaba predispuesto. ¿Sí? Sí. Y finalmente escuchó el tema y dijo, ¿sabes qué? En tu caso no es así, el tema, los temas están muy bien hechos, y me gustan mucho los temas. Escucharon todo el disco, volvieron a escuchar algunos temas como el de Princesa Moderna, y desde ahí prácticamente ellos decidieron que fuera Princesa Moderna el tema con el que íbamos a abrir. Entonces se han presentado cosas en el camino en las que son realmente temas con calidad. Chuy Núñez ha pensado en ellos extraordinariamente, y no tiene nada que ver los temas que canta Mafer con lo que hace su papá en televisión. Sí. Y entonces ahí se fue abriendo el camino para ella, hasta llegar después de 8 meses, yo creo, que se lanzó el disco, a que ahora esté en un desfile, en un carnaval como tan importante como el de Tampico, y que la gente la conozca, y eso me llena de gusto. Porque en Monterrey, como regularmente somos muchos en México, cuando vemos a alguien que tiene éxito, le damos un zape, ¿no? La jala para abajo. En lugar de impulsarla, sí, y de felicitarla. Y hoy queda demostrado que la niña, pues finalmente, con el paso del tiempo, ahí va avanzando muy bien. A
pesar de los 11 años ya ha pisado escenarios muy importantes como el de Chihuahua, como el de Torreón, su firma en Los Ángeles, California. Ya quisiera cualquier artista estar en Los Ángeles, California, firmando con una disquera. Maffer fue la primera artista firmada en Los Ángeles, California. Que siendo mexicana estuviera allá, porque las disqueras normalmente se firman en México, pero nunca habían hecho una conferencia de prensa para presentar a su artista en Estados Unidos, y a Fernanda fue la primera que se hizo una conferencia de prensa donde la niña a los 11 años, sin tener la experiencia que pudieran tener muchos consagrados, por así decirlo, ya sí, importantes, la niña se sentó, se paró ahí en su mesa, en la mera cabecera, se plantó y aguantó las preguntas que le decían sobre su carrera, y ella respondió muy padre. Y hay muchas historias que te puedo seguir platicando de cómo fue ese momento. Oye, Chavana, pero por ejemplo, muchos hijos de famosos dicen que el talento lo heredan. En este caso, ¿hay alguien en la familia, aparte de ti, que cante, que se dedique, o a sus abuelos, no sé, alguien muy para allá? A toda la familia le ha gustado la música, sí, pero nadie se ha aventurado a cantar. Hay un gusto. Sí creo que puede haber algún feeling en torno a la música, pero ella trae, no nada más el feeling, a mí ella me cautivó cuando la escuché por primera vez. Yo creo que mucha gente la cautiva, como a muchos otros a lo mejor no les gusta, ¿verdad? Pero pues así es en todo. Gloria Trevi no es santo de la devoción de muchos, y mira quién es. Hay un sinfín, pues todos los artistas tienen sus gente que la ama, y los detractores. Los detractores famosos que son. ¿Tú los tienes, Chavana? Yo he aprendido a vivir con ellos, yo disfruto los detractores, porque cuando más detractores aparecen, es cuando me doy cuenta que estoy creciendo más. Más lo que no lo estuviera. Cuando veo que 5, 7, 10 opinan sobre uno, o sea, no tanto opinar, sino tratar de insultarte, tratar de hacerte daño, me doy cuenta que estamos creciendo cada vez más. Te juro que ahora que tuvimos el tema del corazón más grande, cuando vi lo que ella hizo en el escenario y cuando se desenvolvió y todo, me tocó después aparecer a mí una canción que escribí, que se llama Superstar. Y yo fallé con la coreografía, porque yo soy malo para acordarme de las canciones y de las coreografías. Pero yo estaba feliz. O sea, yo lo que yo estaba haciendo en el escenario me valió un cacahuate. Yo estaba súper feliz por dentro viendo lo que ella había hecho 5 minutos antes. Cuando yo me bajé del escenario, Dios, qué nombre, lo mío, ¿qué? Chavana ya lo que tuvo que haber hecho, ya lo hizo. Y se va, si Chavana se equivoca, pues, ¿cómo que van a seguir viendo a Chavana? Entonces, ya no me preocupa tanto mi carrera, me preocupa por ahí. Claro que la mía, tengo que seguir dándole tiempo, innovando, invirtiendo. Pero creo que ella es la que ahorita necesita todo el apoyo del reino. Y ahí vas a estar. Dios quiera y me permite acompañarla todo el tiempo, verla crecer, ver que el sueño de ella se haga realidad. Ella disfruta cuando está en el escenario, ella lo demuestra. Muchos dicen que la tengo trabajando de chiquitita. Hoy es muy importante, porque hoy va a recibir su primer ingreso. ¿De lo del carnaval? La firma de autógrafos. Ah, sí. Hoy es la firma de autógrafos. Con Haptre. Es su primer firma de autógrafos cobrada. Y ese dinero pues es de ella. Entonces, tengo que llegar a Monterrey, tengo que hacerle una cuenta. Un cochinito y darle su dinero para que ella empiece a pagar la cuenta. Pagar las cuentas y lo que quiere. Gusta. Y por ejemplo, cuando tenga control del dinero, que te diga, papá, quiero esto. Es de ella, yo tengo que enseñarla. Mi reto es enseñarle de aquí a los 18, 20 años
que cuando ella haga uso de su dinero sepa usar su dinero. Pero por ejemplo ahorita de niña que, oye papá, quiero tal muñeca. Ya su mamá y yo tendremos que ver qué tanto es para ayuda de ella y qué tanto lo necesita. A la niña tiene papá. Ella no tiene que sacar nada de su dinero. Mientras sea hija que esté viviendo en la casa de ella, mi esposa y yo somos quienes tenemos la obligación. Y lo que ella hace ahorita es para que se enseñe y que tenga algo para ella en el futuro cuando ella sepa decidir. Mientras tanto, todos los gastos que se generen por lo que ella haga corren por mi cuenta y yo lo veo para que los papás buscamos que nuestros hijos tengan más pronto una carrera, más pronto tengan un camino. Y bases firmes. Bases firmes para que cuando uno falte, ellos ya vayan encaminados. Me da mucho gusto que a los 11 años pueda encontrar ella un camino que le pueda permitir subsistir cuando su papá no esté. Y ahí va. ¿Y la mamá está igual, orgullosa que el papá? Sí, más. Pues, no, estamos bien felices. Mi esposa es sumamente nerviosa. Ahorita me preguntó, oye, ¿cómo le fue? Le mandé videos y... Muy feliz. Qué bueno, qué bueno. Ahí se quedó con los otros pollos. Se quedó con los otros. ¿Y si también quieren cantar los otros? Pues si los demás quieren cantar, ya lo veo medio complicado porque si con uno es muy difícil, con dos va a ser imposible. Me tendría yo que retirar para mí que los cuidados no hay difícil. No, cada quien va a sacar sus aptitudes. Tienen diferentes. Que. A ver, que ya el tiempo tendrá. Lo va a decir. Deja cortar.